La historia de nuestro mundo, a lo largo de millones de años, está tejida con una variedad de eventos que han dejado una huella imborrable en su estado actual. Estos eventos se pueden clasificar en tres categorías generales: positiva, negativa y terrible. A pesar de que algunos episodios históricos han sido modificados para reflejar los sentimientos predominantes de su época, la esencia misma de la historia permanece constante. En el video de hoy, exploraremos los eventos históricos más impactantes. Es curioso notar que en las escuelas se prohíbe discutir estos hechos históricos y aunque algunos puedan no considerarse cruciales, tienen el potencial de generar inquietud entre una audiencia diversa. Número 1. Wolfgang Amadeus Mozart, el renombrado compositor, dejó una marca indeleble en el mundo de la música a pesar de su corta vida de 35 años. Sus prodigiosos talentos, que incluían un oído musical excepcional y habilidades de improvisación, lo llevaron a convertirse en el miembro más joven de la Academia Filarmónica de Bolonia a la edad de 14 años. Siglos después de su fallecimiento, las composiciones de Mozart siguen cautivando a audiencias de todo el mundo. Contrario a la percepción convencional de un músico clásico, la personalidad de Mozart distaba de lo común. Además de sus obras maestras, escribió varias canciones con temas poco convencionales e incluso vulgares. En 1782, compuso un canon musical que presentaba 6 temas, pero el título algo indecente llevó al editor a modificar la letra para asegurar una aceptación más amplia. Otra de sus composiciones se centraba humorísticamente en el acto de ir al baño sin levantarse de la cama. Algunas de estas piezas fueron elaboradas para amigos, mientras que otras desafiaron provocativamente las normas sociales, a pesar de su refinamiento musical. El gusto juguetón y ocasionalmente escandaloso de Mozart en sus composiciones sigue siendo un aspecto fascinante de su legado. Número 2. Adolf Hitler, una figura histórica conocida por su liderazgo brutal durante la Segunda Guerra Mundial, tiene una conexión sorprendente con el mundo de Disney. A pesar de su prohibición de películas estadounidenses debido a la lucha antiamericana, Hitler consideraba Blancanieves y los 7 enanitos de Disney como la mejor película animada. Durante la visita de Roy Disney a Alemania en 1938, una copia de la película fue vendida al Ministerio de Propaganda nazi y, sorprendentemente, terminó en el cine privado de Hitler. Además, se descubrió que Hitler disfrutaba dibujando personajes de Disney a diario y veía dibujos animados después de cenar. Aunque estos detalles revelan una faceta inesperada de su vida, es importante recordar que estas aficiones no atenúan su naturaleza cruel. Dibujos recientemente encontrados de 1940 con personajes de Blancanieves y los 7 enanitos y un boceto inacabado de Pinocho confirman el auténtico interés de Hitler en el mundo animado de Disney. Número 3. Bélgica cometió atrocidades en el Estado Libre del Congo entre 1885 y 1908 bajo el gobierno del rey Leopoldo II. Aunque nunca estuvo allí, Leopoldo gobernó como su feudo personal, causando la muerte de millones de congoleños. Su objetivo era extraer riquezas como caucho y marfil mediante un sistema brutal de trabajo forzado, resultando en explotación, violencia y violaciones de derechos humanos. A pesar de la propaganda benévola, la realidad era una pesadilla. La presión internacional en 1908 forzó a Bélgica a anexar el territorio, pero el daño irreparable incluyó la disminución de la población y el agotamiento de recursos. Número 4. El estudio de la sífilis de Tuskegee, iniciado en 1932 por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, es uno de los experimentos más infames en la historia de la medicina. Su objetivo era observar la progresión natural de la sífilis no tratada en más de 600 personas afroamericanas en Tuskegee, Alabama. Los participantes, en su mayoría parceros, fueron engañados al no recibir información sobre su diagnóstico y creyeron que estaban siendo tratados para la mala sangre. En realidad, nunca se les administró ningún tratamiento significativo, incluso después del descubrimiento de la penicilina en la década de 1940, un remedio efectivo para la sífilis. Deliberadamente se les negó el antibiótico, lo que resultó en la progresión descontrolada de la enfermedad. Muchos participantes sufrieron consecuencias fatales, desarrollaron graves problemas de salud y transmitieron la enfermedad a sus cónyuges e hijos.
Este estudio oscuro continuó hasta 1972, cuando la exposición mediática finalmente lo detuvo, concluyendo 4 décadas de engaño médico. Este capítulo sombrío dejó una marca indeleble en la investigación médica, impulsando cambios significativos en las pautas éticas y estableciendo juntas de revisión para proteger a los seres humanos. Número 5. Hubo un momento en la historia donde las creencias religiosas tomaron un giro inesperado, casi desencadenando una pandemia. En 1227, el Papa Gregorio IX lideró la Iglesia Católica y, con la creencia de que los gatos eran portadores de una esencia demoníaca, abogó por su exterminio. Convenció al público de que deshacerse de los gatos era esencial para combatir una supuesta plaga que él mismo atribuía a la ira del diablo por su cruzada contra estos animales. Ironías de la historia, los científicos de la época descubrieron que la plaga era causada por pulgas en el pelaje de ratas y ratones. Los gatos, siendo depredadores naturales de estos roedores, habrían mantenido la población de pulgas bajo control. Sin embargo, las acciones del Papa llevaron a las pulgas a multiplicarse libremente, escalando así el peligro de la plaga. Esta perspectiva histórica ilustra cómo las creencias infundadas y las decisiones impulsadas por la religión pueden tener consecuencias significativas. Número 7. El muñeco parlante de Thomas Edison es un capítulo peculiar en la prolífica carrera del inventor. A pesar de sus numerosas contribuciones tecnológicas, Edison también experimentó reveses comerciales notables. Siendo uno de los más destacados el muñeco fonográfico Venture Endure en 1887. Este muñeco original de 22 pulgadas presentaba un fonógrafo extraíble en miniatura que reproducía canciones infantiles. La idea era innovadora, permitiendo a los niños escuchar poemas girando un mango en la espalda del muñeco. Sin embargo, la realidad fue diferente. A pesar de varios años de desarrollo, la ventana de ventas fue decepcionantemente breve, durando solo 6 semanas. El muñeco fonógrafo enfrentó un fracaso comercial debido a la engorrosa tarea de girar una manivela para activar la música. Además, los discos en forma de anillo se desgastaban rápidamente, afectando la calidad de las canciones y generando un efecto inquietante en lugar de encantar a los niños. Aunque Edison dejó una marca indeleble en la innovación, el episodio del muñeco parlante sirve como recordatorio de que incluso las mentes más brillantes pueden enfrentar desafíos en el camino hacia la innovación. Número 8. Vidrieras de la iglesia. Las vidrieras en iglesias antiguas son fascinantes obras de arte que representan eventos bíblicos, como la Última Cena de Leonardo da Vinci. El proceso de creación utiliza vidrio especial, desarrollado desde el siglo VI, con una meticulosa producción que involucra materiales como carbonato de potasio y arena. El vidrio se somete a altas temperaturas, se le añaden óxidos metálicos y se pinta a mano con una mezcla que incluye cobre, plomo y, curiosamente, una pequeña cantidad de orina para mejorar la fusión durante la cocción. Número 9. Las sombras de los muertos. Un fenómeno escalofriante que surgió durante la Segunda Guerra Mundial, marcó un giro sombrío en el conflicto cuando el ejército estadounidense desató bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. Tras las catastróficas explosiones, se revelaron sombras negras grabadas en las superficies por la intensa luz nuclear. Estas inquietantes siluetas, conocidas como las sombras de los muertos, capturaron contornos de personas, objetos y escenas desvanecidas en la explosión. Estas sombras espectrales son testimonios conmovedores del poder destructivo que se desató en Hiroshima y Nagasaki. Científicamente, se cree que estas sombras resultaron de la intensa radiación de luz durante la explosión, similar a la formación de una sombra regular donde un objeto bloquea la radiación detrás de él. En el caso de las explosiones atómicas, la radiación alteró el color y las propiedades de las superficies, dejando sombras sin quemar en personas desprotegidas dentro del radio de la radiación luminosa. Casi 80 años después del trágico evento, las sombras de los muertos persisten como un recordatorio perenne de las desgarradoras consecuencias provocadas por la guerra. Número 10. Faraón Pepe II, gobernante longevo del Imperio Egipcio, tenía peculiaridades notables. A temprana edad, ascendió al trono, sucediendo a su hermano Marinara. A lo largo de sus 94 años de reinado, Pepe II mostró una aversión por las moscas, al punto de solicitar a sus esclavos que se cubrieran de miel para atraer a los insectos durante expediciones.
Esto contrastaba con la creencia de algunos egipcios que veían a las moscas como símbolos de tenacidad y las honraban con premios de mosca dorada. También creaban amuletos contra moscas, buscando protección contra las picaduras. Estos contrastes ilustran las peculiaridades de la vida de Pepe II en el Antiguo Egipto.